Noticias Caracol está de tu lado en el Valle del Cauca. En hechos aislados, 12 niños resultaron heridos por balas perdidas en una comuna de Palmira. En cada caso, los supuestos responsables fueron detenidos. Uno de los pequeños permanece grave en una clínica de Cali. Vamos en vivo con Carlos Gutiérrez, quien tiene mucho más de esta información. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Juan Diego. Uno de esos menores tiene 2 años y permanece aquí en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Valle de Lili, en el sur de la capital del Valle del Cauca. Según la mamá del pequeño, el estado de salud del menor es bastante grave. Según la madre del menor de edad, el pequeño fue alcanzado por una bala perdida que le impactó en la espalda. De inmediato fue atendido en una clínica de Palmira. Me dijeron que tiene el niño, que me calmara, que estaba en la clínica Palma Real, que iba a ir con mi mamá. Y entonces fui, efectivamente el niño estaba allá, que ya me la metí a cirugía. La cirugía no tardó mucho. Por la gravedad de la lesión fue remitido a Cali. Dice que en una ambulancia recorrió por más de una hora varios centros asistenciales. En ninguna había cupo. En el hospital universitario, pero cuando llegamos dan la noticia de que no hay esa unidad ahí. Igual me sentí con el corazón en un hilo porque el niño le estaban dando respiración artificial, pero manual, y era un caso de una urgencia vital. El conductor tampoco sabía dónde quedaba la clínica amiga, que nos trasladaron para allá. Otra ambulancia nos llevó hasta allá y nos dijeron que tampoco había la disponibilidad ya. Al final, el menor de 2 años fue recibido en la clínica Valle de Lili, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos. La policía reportó que un hombre fue capturado por este hecho. Un individuo de 25 años con antecedentes, especialmente por consumidor de droga. En otro hecho, pero en la misma zona de Palmira, otra menor de 4 años también resultó herida por una bala perdida. Los responsables fueron detenidos. Esa bala le ocasionó lesiones a esta menor de 4 años en la pierna izquierda. Por fortuna se encuentra estable y está recluida en estos momentos en una clínica del municipio de Palmira. En el sur de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.